Arriba quería decirlo, pero no he podido. Al menos lo digo aquí. Es como si hubierais salido de una revista de moda. ¡Qué guapos! Ah, hablando de revistas, te van a hacer una entrevista. La han cancelado, Melek. Ah. ¿Qué entrevista? Era sobre los herederos de las empresas y sus futuras esposas. Habría estado bien hacerla, pero lo hemos cancelado porque a ti no te gusta. ¿Has tomado una decisión en mi nombre sin consultarme? Hasta yo sé que no te gusta hacer entrevistas. Se trata de trabajo, Ferit. Entonces, si quieres, puedo volver a contactar con ellos, porque el día que han asignado para la entrevista era dentro de 2 días. Hacen una entrevista una vez al mes. ¿Hablo con ellos y lo retomamos, cuñado? Voy a subir. Tengo muchas cosas que hacer. Lo siento. Después de tanto cotilleo sobre nosotros dos, no estaría mal que nos entrevistaran. Cierto, sí. Las noticias del compromiso primero y ahora las fechas de las bodas. Estamos en una situación algo turbia. Estaría bien hacer la entrevista como una demostración de fuerza por parte de las dos parejas. Pero será cuando estemos de viaje en Italia. Pues id en la luna de miel. ¿No sería más romántico? Sí. ¿Y las compras podéis hacerlas igual por aquí? Bueno, si os parece que es mejor hacer la entrevista, ¿qué dices, Ferit? ¿Querías un vestido de novia especial? ¿Un vestido? La señora Aidan me ayuda con mi vestido de novia. Creo que confías en su gusto. Si quieres, el mismo diseñador podría hacer el tuyo. Claro que sí, buena idea. Bien, pues nos vemos en la entrevista. Vale, nos vemos. Adiós. ¿Cómo has podido hacer algo así? ¿Cómo se te ocurre decirles que nos vamos a casar? No se me ha ocurrido nada más. Ah, no me digas. Sabes que si seguimos así, un día de estos me despertaré, estaremos casados de verdad y tendremos 2 hijos. Dios no quiera. ¿Casada contigo y encima con 2 hijos? Que Dios no lo permita. Y además, ¿por qué estás tan enfadado? Es que haces muy pocas cosas que no hagan que me enfade. Lo más importante es que Selin se sienta que está atrapada del todo. Y creo que estoy ayudando con eso. Ahora estará pensando en nosotros. No lo creo. ¿Qué sabes tú de las mujeres? ¿Yo? Creo que las entiendo bastante. Ahora le traigo el coche, señor Serkan. Por favor, estamos en la calle esperando. Claro, no tardará. Me pongo aquí para estar lo más lejos posible de ti. En 2 segundos subiremos juntos al coche. Estar 2 segundos sin ti vale la pena. Escucha, Melek. ¿Sí? El viaje a Italia se cancela. Oh, ¿por qué? Voy a llamar para aceptar la entrevista. ¿Añades un vestido de novia a la lista? Claro, ahora lo añado. Bien, para el vestido de boda contacta con el mismo lugar en el que Eda va a comprarse el suyo. ¿Eda y Serkan se van a casar? Sí. Han adelantado la boda, ¿no lo sabías? Claro, claro que sí. Sabía que el verdadero amor triunfaría. Ya viene el coche. ¿De verdad crees que la noticia de la boda no saldrá publicada? Pues claro que no. ¿Quién lo sabe? Solo Selin y Ferit. Y seguirá así. Perdona. ¿Tú cómo te llamas? Burak, señor. Ah, Burak. Burak, ¿de dónde viene el coche? ¿De la Cochinchina? Se han retrasado, pero estarán al llegar. ¡Enhorabuena, parejita! ¡Voy! Así que al final te vas a convertir en mi cuñado de verdad.
Os juro que sabía que el verdadero amor triunfaría. No sabéis lo contenta que estoy. Oye, todavía no estamos seguros, Melo. Aún no hemos tomado la decisión. Primero se casaba una pareja y ahora la otra. Una novia y un novio. Os toca a vosotros, chica. Te lo explicaré en casa esta noche. Pero no va por ahí. Pues ya hablaremos. Bueno, entonces me voy. Me marcho, la cabeza me da vueltas. A tu ex se le da muy bien guardar un secretito. ¿De qué te ríes? Es culpa tuya y encima te excusas. Mira, ni siquiera han pasado 5 minutos y ya nos están felicitando. Es genial. Por cierto, será mejor que se lo digas a mi madre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, le has dicho a Selin que mi madre te estaba ayudando con el vestido de novia, que había elegido un diseñador y que os lo podría hacer a las dos. Se lo digo. Sí. Ah, madre. Cariño. Eda está aquí, justo a mi lado. Y te va a dar una muy buena noticia. Ojalá sea buena. ¿Señora Aidan? Sí, sí, es una buena noticia. Son buenas noticias para usted. He conseguido que Selin cancele el viaje a Italia. Pero para que lo hiciera, he tenido que decirle que usted podría ayudarla a elegir el vestido de novia. ¡Ah, oh, qué bien! Bravo, Sefda. Así podré lavarle el cerebro para que no se case. La invitaré para que venga después de comer. Bien hecho. Era. Seguro que sí. Y le estaría muy agradecida si me pudiera reservar otro vestido de novia para mí. Oye, me parece que se han cruzado las líneas, Serkan. He oído algo que no puede ser. ¿Me ha pedido un vestido de novia? ¿Que si lo digo en serio? Ah, sí, madre. En serio. He dicho una cosa, puede que haya sido impulsiva. Pero he dicho que adelantamos la boda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le has dicho? Felicidades por su nueva novia falsa. Nos vemos en la prueba del vestido, ¿de acuerdo? Adiós. Ah, ¡ay! ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Ay! Tú primero. Gracias. ¿Tú qué? Aquí tienes. Muchas gracias. La próxima vez no nos hagas esperar tanto. Claro, señor Serkan. ¿Estudias? Sí, estoy estudiando. Toma otro. Muchas gracias, señor. Que pase un buen día. Se te despeinará el pelo. Bueno, ¿y qué? Da igual. Sí, eso es. Muchos vestidos de novia. Son para esta tarde. Genial, muchas gracias. Nos vemos. Seifi, dile a esa florista que venga a la prueba cuando acabe de comer. O no, dile que venga ahora mismo y me cuente su plan y también se lo dices a Selin. De acuerdo, he estado mirando profesores de cerámica. Este caballero es el mejor. Tiene unos buenos brazos, pero los hombros no parecen ajustarse a su criterio. Seifi, Altekin es más guapo que este. Vamos a añadir una condición más al criterio. Que sea joven. Ay, el círculo se cierra. Ya he hablado con todos los profes de cerámica. Seifi, ¿quieres contármelo cuando lo encuentres? Ah, creo que ya sé qué hacer. Venga. A ver, lo de los vestidos está arreglado. Me falta por hacer... Tengo que enviar un archivo a la señora Edith. Y luego elijo un vestido de novia con tu madre. Vale, tengo que ir a trabajar. Escucha, no dudes en hacer todo lo que sea necesario para impedir que Selin se case. Hola. Hola. Engin. Serkan. Voy a lavarme las manos.
bromeas. ¿Que se van a casar? Lo he oído con mis propios oídos. Ida irá a elegir el vestido de novia. ¿Ahí? ¿Y cómo se lo propondría? ¿Por correo electrónico? Porque Serkan Bolat solo puede hacerlo de esa manera, no me imagino otra cosa. A partir de ahora le crecerá la barriga como a todos los hombres casados. Vamos a perder a otro ídolo en la oscura senda del matrimonio. ¡Leila! Anda, ve. Estoy tan harta ya de mi propio nombre que me gustaría cambiármelo. ¿Yusna? Misayen. Lale, Lale. 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 Yo me cambiaré el mío por Engin. La señora Idil me pidió unos cuantos cambios en los últimos planos. ¿Le echas un vistazo? No, envíaselos. ¿Y ya está? Sí. ¿No vas a decir nada? ¿Qué quieres que haga? ¿Que hablemos por correo electrónico? ¿Por correo electrónico? ¿De verdad? Leila. ¿El proyecto del aeropuerto? Ahora mismo, señor. Mientras os echáis miradas tan persistentes el uno al otro, me marcho. ¿Cómo va todo en la obra? Bien. ¿Cómo te va a ti? Muy bien. ¿Dónde está Peril? Tiene una reunión. Vale. Serkan. ¿Soy tu mejor amigo? ¿Perdona? Bueno, tengo que serlo, ¿no? Llevamos juntos desde el internado. Somos socios y amigos. Hasta trabajamos juntos en el mismo lugar. Por eso creo que soy tu mejor amigo. Además, tengo que serlo si no tienes ningún otro amigo aparte de mí. ¿Vamos a hablar de esto? Engin, ¿cuántos años tienes? ¿Estás hablando en serio? Perdona que te lo diga, pero no lo admito. Entonces, admite otra cosa. ¿Quizá hay alguna otra cosa que te gustaría confesarme, Serkan? Pues mira, sí que la hay. Te lo digo. ¿Por qué no hay una sola persona normal a mi alrededor? El proyecto del aeropuerto. Por ejemplo. Dímelo rápido, Khan, que tengo prisa. Es la última reunión que tengo contigo. ¿Así tratas a un amigo y un socio? No es propio de ti. No he sido yo quien ha traicionado esta relación. Y después de que Serkan te quitara el proyecto del hotel ecológico, no tienes nada. ¿Por qué iba a seguir siendo tu socio? Tienes mucha razón. Casi estoy en bancarrota, pero todavía tengo un as bajo la manga. ¡Maravilloso! ¡Fantástico! Muy bien, chicas. Tenemos dos aspirantes a vestirse de novia, pero vamos a ocuparnos de la rubia. Lo que lleve la morena es totalmente irrelevante. No nos importa para nada, ¿de acuerdo? Entendido. Excelente, Seifi. ¡Ay, Selin! ¡Bienvenida, cariño! ¡Qué bonita! Todo lo que ves lo he hecho por ti. He querido traerte a Italia hasta aquí. Te he hecho trabajar mucho. Me pareció un poco incómodo que asumieras esta responsabilidad, pero te lo agradezco mucho. No importa que sea la madre de Serkan, hay un vínculo muy fuerte entre nosotras. Mientras preparan los vestidos de novia, vamos a hablar un rato. ¿Te apetece una limonada? No, nada, gracias. Estoy a dieta. Bueno. Estoy sorprendida. Impactada.
No hace mucho me dijiste que romperías con Ferit. ¿Cómo ha pasado entonces? El diablo siempre interviene cuando menos te lo esperas. Estaba muy indecisa y puse la relación en peligro, pero él es el hombre adecuado. Serkan es el adecuado para ti. ¿Y para Serkan eres la más adecuada? Te lo digo sinceramente, piénsatelo. ¿Y qué tengo que pensar? Ahí está tu nuera. No se llevan muy bien. Esta relación no va a llegar muy lejos. ¡Qué atmósfera tan encantadora! ¿Sí? Precioso. Oh, ¿puede apartar todo esto de mi vista? Me lo comeré todo. Claro. Eda, ten cuidado con lo que comes. No vayas a subir de peso después de probarte el vestido. El peso se gana y se pierde. ¿Qué importa? Ay. ¿Qué hacemos? Vamos a ello. Ahora voy. Muy bien. Has impedido que se vaya a Italia. Ahora debes portarte como una impertinente. Hazle entender que Serkan no es para ti. ¿Quiere decir que sea yo misma? Será fácil. Lo sé. Justo a tiempo, como siempre. Sí. ¿De qué querías hablar? He pensado en lo que hemos hablado hoy. Quizá tengas razón. Por fin. Solo he dicho que quizá tengas razón. Primero deberías pensar en otra posibilidad. ¿Otra posibilidad? La posibilidad de que te equivoques con Ferit. Ya estamos. Ferit está a punto de cerrar un acuerdo muy importante para la empresa. Podría ser muy bueno para nosotros. ¿Con quién? Mañana van a venir a una reunión. Pero la otra parte quiere mantenerlo en secreto por el momento. Pero quería que lo supieras. Deberías darle una oportunidad. Ya te lo he dicho. Me haré cargo de la empresa cuando tú te jubiles. Solo si ocurre una emergencia, asumiré el control antes. Bueno. Vale. Como tú quieras. Pues me voy. Señora Aidan, este juego al que está jugando, yo no sabría manejarlo bien. ¿Cómo va a convencer a la señorita Selin de que es la novia adecuada para su hijo? Ay, no crees problemas. Concéntrate en el resultado. ¡Ay! ¡Es genial! Estás preciosa, querida. Me he quedado impresionada al verte. Pero un vestido de encaje te sentaría muy bien. Resaltaría el color de tus ojos. ¿Sí? ¿Eso crees? Si Serkan te viera, se quedaría sin palabras. ¡Ay! Perdón, me ha salido sin querer. Oh, ¡guau! ¿Le gusta? No, ¿qué es eso? Parece una blusa. Se parece al de la fiesta de compromiso. Este es mi estilo. Vale. Venga, Sevda, cámbiate de ropa si quieres. Se me están secando las retinas de los ojos. En ese caso, no permitamos que les pase nada a sus ojos. Vale, ve a cambiarte. Date prisa. Hemos empezado bien, ¿no? Que sí, no te entretengas. Cámbiate ya. Ese vestido te queda precioso. Todo lo que te pones te sienta bien. A ti ese te queda mejor. ¡Estupendo! Selin, ese se adapta bien a tu cuerpo. El otro no me gusta tanto. ¿Tenéis ya la fecha? ¿Cuándo celebráis la boda? No tenemos fecha. Pero los sentimientos de Serkan son confusos. ¿Cómo? No lo sé. ¿De qué estarán hablando tan en secreto? Algunas veces pienso que solo
se comprometió conmigo para hacerte daño a ti. Y ahora te vas a casar. Olvídalo, son solo tonterías. No lo creo. Serkan no hace nada si no está seguro. Me dijo que eras la mujer perfecta. Que eras inteligente, compasiva y fuerte, perfecta. Eso ni siquiera me lo dijo a mí. Ese es el problema. Serkan Bolat y sus sentimientos. ¿Quién sabe cuáles son? Mi lógica me dice que no te quiere. Y yo estoy muy enamorada de él. ¿Y no es eso lo que importa? Según mi lógica, eres la elección obvia para mí. Claro. Estoy aburrida de este vestido. Voy a buscar algo de mi estilo. A Eda le quedaba muy bien el vestido. Déjala a ella. Mira, Selin. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mira qué belleza! Mis ojos están deslumbrados porque estás hermosísima. Mira, otra vez me siento incómoda. Ojalá fueras tú la novia de mi hijo. Yo tampoco me decido entre tantos vestidos. Tienes razón. Todos son preciosos. Ay, ¿y esto? Vaya. Ajá, piénsalo detenidamente. ¿De acuerdo? Es mejor pensar demasiado que quedarse corto, cariño. Esta es la decisión más importante de tu vida. Está bien, ya te enviaré las fotos. ¿Suegra? ¿Me presta un poquito de atención? Al fin y al cabo, tanto si me quiere como si no, me voy a casar con su hijo. Lo sé. ¿Lo ves? Mi Serkan no puede casarse con esta chica. ¿Qué ocurre? ¿Qué está cuchicheando y por qué se miran así? Le he dicho que te queda bien el vestido. Tendré que pensármelo esta noche. Voy a cambiarme. Muy bien, querida. ¿De qué hablabais? Le he dicho abiertamente que Serkan la quería a ella, no a mí. ¿Puedo irme ya? Muy bien. Buen trabajo. Estás bien, ¿verdad? Estoy cansada. No estoy acostumbrada a esto. Claro. Muchas gracias. Voy a ver cómo está Selin y vuelvo. Está espectacular. A Serkan se le da muy bien destruir la vida de la gente jugando al juego del compromiso. Esta noche, la de mi cumpleaños, me ha organizado una cena con Selin. Precisamente hoy, vale que tiene que hacerlo, sí, pero aún así. Si no confiabas en esa chica, ¿por qué narices te comprometiste con ella? Eda no es la culpable de este lío, estoy segurísimo. Y en el fondo lo sabes. ¿No ves cómo se le iluminan los ojos cuando te mira? Su mirada es siempre así, no tiene nada que ver conmigo, en serio. ¿Crees de verdad lo que estás diciendo? ¡Claro! Ella sería más feliz si yo saliera de su vida, puedes estar seguro.
your heart so tenderly. Lay gifts of love down at your feet. Come take my hand and you will see a little bit of romance in every little moment. Good as gold. Trade you all my money for your gold. Worship you, 'cause honey, you're like. Es algo increíble. El vestido, digo. Un día serás una novia. More precious than a diamond, my girl. I'll cherish you if you be mine. I will be a rich man if you would take my hand. Good as gold. Voy a quitármelo. Trade you all my money for your gold. Worship you, 'cause honey, you're like gold. You'll be my queen, worth your weight in gold. You're good as gold. ¿Vamos a comer? ¡Sí, Alfer! ¡Fifi! Oh. ¡Viva! ¡Arriba, arriba! Es igual, te abrazo sentada. Tía. Oh, pero Melek, dinos, ¿qué está pasando? ¿Es el primer beso que te doy? Ven. Oh. ¿Pero qué está pasando? Así también, ven. Bueno. Oh. Oh. ¿La habrán ascendido o la habrán nombrado jefa de la empresa? Ah, ¿estaría tan contenta por algo del trabajo? Me siento incapaz de adivinar por qué estás tan contenta. La última vez saltabas de alegría porque la sandía apenas tenía semillas. No tendría que haberte besado. Mira, ¿os lo dije o no os lo dije? Se iba a olvidar de Khan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo veis? Ya se le ha olvidado. Sí, he pasado página en ese asunto, tía Ife. Oh. ¿Y cómo continúa la siguiente etapa? Ahora debo levantarme y prepararme para la siguiente fase. Teníamos pendiente una venganza. ¿A ti te gustan las venganzas? Sí. ¡Oh! ¿Me vengaré? ¿Y de qué me servirá? Quiero enamorarme, volver a tener energía y ganas de vivir la vida. Paso de la fase de tener que aplastar a mis enemigos. ¿Para qué? No me interesa. Además, yo ya no pienso en ese hombre. ¿Y ahora estás tan contenta porque has decidido hacer todo eso o qué? No. ¿Pues qué? ¿Sí? Habla ya, no nos tengas en ascuas. ¡Venga! ¡Atención! ¡Dinos! ¡Eda y Serkan se van a casar! ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué estás bien? ¿Qué tienes, Aifer? ¡Deja despacio! Voy a traer agua enseguida. Trae agua. Aifer, ¿te encuentras bien? ¡Deja despacio! Dinos algo. ¿Qué te pasa? ¡Dios mío! ¿Señora Aifer? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Pero cuántos problemas nos va a crear esta maldita boda? ¡Es que esto no se acaba nunca! ¡Por Dios! Vaya, ¿qué ocurre aquí? Se ha enterado de que te vas a casar y se ha desmayado. ¿Y cómo estás? Enhorabuena, felicidades, te casas con Serkan, ¿verdad? ¿De qué matrimonio estás hablando? ¿Quién te ha contado eso? Díselo. Melo. Tía, no es verdad, no nos vamos a casar. No, sí, es una gran decisión, pero no la compartes conmigo. ¿Quién soy yo, a fin de cuentas? No me cuentas nada, lo decides tú sola. Y ahora habéis decidido contraer matrimonio entre Serkan y tú, y punto. Yo no tengo por qué enterarme de nada. Te estoy diciendo la verdad, es que no me has oído. No habrá ninguna boda. No, si quieres que te acompañe un familiar, llama a tu abuela para que vaya a tu boda. O contrata a una actriz que haga el papel, pero yo no voy a tu boda. De verdad te lo digo, que no voy. Mira lo que estás diciendo, qué exagerado. Tía Ifer. Tu tía tiene razón. Oh.
Eda, ¿qué te está pasando? ¿Por qué nos enteramos de todo por otros? ¿Cuándo fue la última vez que le pasó algo así a la tía Ifer? ¿Qué quieres que haga? Ni siquiera ha querido escucharme. Oye, tiene razón. Ni siquiera yo puedo seguirte el ritmo. Fifi, déjalo ya. Eda también está triste. No la presionemos más, ¿vale? Gracias, Melo. Gracias. Voy a ver cómo está Ifer. Yo también voy. Me he enterado por otros. Ven. ¿Por qué estoy constantemente provocando más problemas? Ifer lo entenderá. No te preocupes, ella te entenderá y lo sabes. Necesita un poco de tiempo para digerir la noticia. Pero te diré una cosa. Todo esto tiene un lado divertido. ¿Cuál es? Chica, si tu tía se pone así por un falso matrimonio, imagínate cómo se va a poner cuando te cases de verdad. No me casaré nunca. Jamás. Serkan y yo hemos cerrado el tema. ¿Qué? ¿De verdad que te he oído bien? No me digas que al final has acabado aceptando la idea del matrimonio con Serkan. No digas tonterías. ¿En serio? ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería estar casada con él? Nunca lo he hecho. Eda. Vale, pero no creo que haya dicho eso. ¿Qué? ¿No ha dicho eso? ¿Qué ha dicho entonces? Venga, dímelo. Que un día se despertaría y estaríamos casados y con dos hijos. Ah, él también tiene eso metido en la cabeza. Ni siquiera me lo imagino. Criará a los niños como si fueran pequeños robots. Con 30 años podrán descubrir lo que es un mercadillo. Les enseñará a hacer los deberes sin saber leer. Me pareces un poquitín injusta. Se ocuparía de ellos. Les tocaría la guitarra. Sí, los cuidaría bien. Les enseñaría honestidad y esfuerzo. Uf, que estas cosas las piense Selin. Una pregunta. ¿Le contaste a Serkan lo de la periodista que se negó a hablar de lo de vuestro contrato después de que hablara con Selin? No. No quise decirle nada. Serkan se disgustaría muchísimo. Además, esa es su relación. No quiero interferir. Eres un ángel, ¿lo sabías? Pues díselo a los Volat. Aquí mi única tarea es unirlos a ellos dos. Estoy preocupada por mi tía. Voy a verla. ¿Qué pasa, Engin? Nada bueno, socio. Llevo dándole vueltas a una cosa, pero no consigo encontrarle sentido, así que quiero que seas sincero conmigo y me lo cuentes. ¿El qué? ¿La relación entre Eda y tú se trata solo de un juego? Perdona, ¿qué? ¿Quién? Geran me lo ha dicho. Así que no te andes por las ramas y dime la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Vale. Pues sí. No estamos realmente comprometidos. Solo lo estamos fingiendo para que se separen Selin y Ferit. Vale. Pero todas las cosas que os han pasado, las experiencias, las peleas, las disculpas, ¿todo forma parte del juego? La verdad es que yo ya no puedo distinguir qué es real y qué es un juego. ¿Por qué no me lo contaste? Porque no podía contarlo. No teníamos que contárselo a nadie. Se suponía que Eda no iba a contárselo a nadie tampoco, pero... Mira, por lo visto... No, yo... Te he visto con Eda. Y también he visto cómo miras a Eda. Vale, ¿qué... ¿qué quieres que te diga? Mira, actúo muy bien. Lo que es seguro es que Eda quiere que este juego acabe. Quiere librarse de mí lo antes que pueda. Bueno, ¿y tú qué quieres? ¿A Selin?
¿En serio? ¿Por qué? Si lo piensas con lógica, creo que Celine es la mujer más adecuada para mí. ¿Pero qué lógica estás buscando? Mira, por una vez en tu vida, escucha a tu corazón. Oye, Engin, mira, yo tengo mucho trabajo que hacer, ya lo sabes, así que si no te importa, ya lo hablaremos. Claro, ya lo hablaremos. Cualquier conversación se puede posponer para más tarde. Si nos diera por empezar a hablar ahora, no tendríamos tiempo para hablar de todo. Ya lo hablaremos más tarde. Me voy a casa. Vale. Ed. Me he enterado por otros. Melo, no nos vamos a casar y además, te había dicho que lo hablaríamos. ¿Por qué lo vas contando? ¿He guardado algún secreto desde que tenía 7 años? ¿Ni siquiera has podido callarte algo como esto? ¿Has visto a mi pobre tía? Perdóname, no quiero. ¿Quién es? Es Serkan. ¿Serkan te llama? Bien. ¿Hola? ¿Puedes bajar ahora? Vale, ya voy. A ver. Ha venido. ¡Cuñado! Melek. Ahora mismo bajo. Buenas noches. Ya no puede vivir sin ti. Ni finge que está paseando al perro. Viene aquí cuando le apetece. Me está esperando. Sí. Ve. Nos hemos peleado. Reconcílianos, por favor. ¿Que os reconcilie? Sí, por favor. Buenas noches. Que descanses. Reconcílianos. Cuídate, Melek. Que vaya bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué has venido? ¿Qué ocurre? Tenemos un contrato, Eda. ¿Es que no te acuerdas? Uh-huh. Y el contrato tiene una cláusula que dice claramente que nadie tiene que saber que nuestro compromiso es ficticio. ¿Y Geran cómo lo sabe? Sí, existe esa cláusula, pero tu madre también lo sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Eda, eso fue por tu propio bien. Para que mi madre no se metiera contigo. Recuerda que fuiste tú misma quien se lo dijo a mi madre. Geran se dio cuenta. ¿Ya está? Entiendo. Lo siento. Resulta que no soy tan profesional como tú guardando secretos. Gracias a ti, ahora Engin lo sabe. ¿Por qué has venido aquí a estas horas? ¿Has venido a regañarme? ¿Qué pasa por que lo sepan? ¿Y qué si se enteran? ¿No es la última semana? Me tienes harto. No haces más que decir la última semana. No lo digas, ¿vale? Basta. Vale, no lo diré. Muy bien. ¿Ya te has cansado de mí? ¿Qué dices de ti? Vamos a ver qué quieres de mí. ¿Mm? Ya no lo entiendo. Si dentro de una semana te pido que te quedes, ¿te quedarás? No. Entonces haz tu trabajo y no me crees más problemas cada 2 por 3. Vale. Genial. Genial. Muy bien. Vete. Me iré si te quitas de en medio. Vale, vete. Un poco más. Muchas gracias. Entra en tu casa. De semana, Celine elegirá a Serkan o se casará. En cualquier caso, nuestro contrato terminará. Esta púa y decenas de momentos con Serkan Bolat son lo único que me quedará de toda esta experiencia. Una noche estrellada oyéndole tocar. Una noche en la montaña, noches de sueños,
Decenas de noches con Serkan.